Bienvenidos a un nuevo episodio de Valor Agregado. Para este viernes tenemos preparado una muy linda historia, una visita a la localidad de Playa Unión y conocimos la historia, conocimos el emprendimiento que lleva adelante Julia Cifuentes, una joven capitalina que tiene su emprendimiento Tinte Patagónico y, tal como lo menciona su nombre, hace referencia a todas las cuestiones que tienen que ver con la fauna y la flora de la región patagónica, de nuestro valle. Nos encontramos con cosas realmente muy lindas, desde indumentaria, como así también varios objetos para hacer la decoración de tu hogar. Por otro lado, junto a nuestro compañero Pablo Bernaza, estuvimos en la segunda edición del EVEMPA, este evento realmente maravilloso que se desarrolló durante la semana pasada en la ciudad de Puerto Madryn. Charlamos con distintos protagonistas, con distintos capacitadores, empresarios y emprendedores, protagonistas que han llegado a la ciudad portuaria para compartir sus conocimientos. Tendremos la palabra de Nicolás Caridi, él es uno de los responsables de Comodoro Conocimiento, y también la palabra de Gastón Sáez de Arregui, él ha llegado como representante del INTI y dictó una capacitación acerca de un tema del cual hoy en día escuchamos hablar muchísimo, como lo es la inteligencia artificial. Los invitamos a disfrutar junto a nosotros de un nuevo Valor Agregado. Me llamo Julia Cifuente y tengo un emprendimiento que se llama Tinte Patagónico. Bueno, Julia, gracias por recibirnos en tu taller. Bueno, muchas gracias. En tu showroom, donde vemos cosas súper lindas que vamos a ir recorriendo y nos vas a ir contando. Pero sobre todo empecemos por el principio. Sí. ¿Cómo comenzó, cuándo y cómo precisamente surgió Tinte Patagónico? Bueno, Tinte Patagónico es en definitiva el nombre que surge de una muestra de ilustración que se realizó en la biblioteca en el año 2019, en agosto. De los cuales, bueno, acá hay algunas ilustraciones exhibidas de esa misma muestra. Y en ese momento no era solo la ilustración, sino también yo venía trabajando con la estampa, que es estampa en sublimación, y entonces eso dio pie también un poco a empezar a producir cosas estampadas con esas ilustraciones que se dieron en esa muestra. Vemos que el patagónico está precisamente demostrado, plasmado en, por ejemplo, la fauna de la zona. Sí, 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 fauna. Ahora, bueno, he incorporado también algunas ilustraciones de flora. Creo que igual eso es tan infinito, en definitiva, porque, ¿no?, tiene que ver un poco también con la naturaleza, en fin, ¿no? Y entonces hay, creo que la inspiración es un poco que está en todos lados. Y estamos en un lugar en donde uno puede tranquilamente caminar, yo que sé, 2 cuadras y estar en el mar. Y la verdad es que esa es, como digo, la fuente de todo esto que después surge, ¿no?, de las ilustraciones. Totalmente. ¿Y qué te llevó? ¿Dónde estuvo el clic de decir, bueno, quiero ir por acá? Quiero que las ilustraciones lleguen a una indumentaria. Y primero arranqué produciendo accesorios, como que esa fue el inicio, digamos, de Tinte Patagónico, que fueron algunos neceser, materos y eso. Y después el reencuentro con la indumentaria fue un poco después, que en definitiva fue volver a hacer algo que a mí me gustaba hacer cuando era chica. Y dije, qué mejor que también poder plasmar todo eso en algo que es una prenda y que en definitiva comunica mucho, ¿no? Porque digo, lo que uno se viste o se pone habla de uno también, y me parece que es un lindo como soporte para poder plasmar esas cosas, ¿no? Bien, bien. ¿Y tu público? ¿Niños, niñas, adultos? Y en realidad hay de todo, porque he hecho algunas cosas para chicos y algunas prendas, algunos gorritos, cosas así. Los niños, la verdad es que se sienten por ahí muy identificados con el tema de la ilustración.
pero también me pasa con, bueno, mujeres y hombres también de edades de 30, 40, que también se sienten como muy, no sé, atraídos por eso. Y después las cuestiones, bueno, que son ilustraciones muy patagónicas, entonces yo creo que todos nos sentimos un poquito, decís, esto pertenece, ¿no? Tiene que ver con el lugar en el que vivís y lo que te gusta. Entonces ahí es como que el público, bueno, abarca mucho claro, más, digamos. ¿No? Claro. Y no solo nosotros, ¿no? El público patagónico, sino también, imagino, el turista que ve una remera de la ballena y la quiere. Sí, sí, eso también. Bueno, eso es lo que tiene por ahí un poco este emprendimiento, que yo veo que tiene como dos aristas, ¿no? Una que tiene que ver con la ilustración patagónica y de fauna, que está por ahí muy apuntada también al que viene de afuera, ¿no? Y que se encuentra como con esa naturaleza ahí muy pura. Y después, por otro lado, con otra que tiene que ver con el poder producir cosas que tal vez no son tan, o no son los animales más típicos, ¿no? Como puede ser un pejerrey, o es un pez que es por ahí más conocido para la gente que pesca o que es de acá. Como que hay como distintas opciones, ¿no? Como el abanico es como que se agranda. Para mí es como que digo, bueno, tengo esto que es más orientado por ahí sí a un público de turismo, y después hay otras cosas que están más orientadas a, bueno, a la gente en general que es de acá. La particularidad que lo hace tan lindo es que son tus ilustraciones, es tuyo, sos sí, vos en una prenda, ¿no? Sí, yo creo que también es eso que sale del contacto con, ¿no? Digo, la naturaleza en definitiva, porque digo, el pejerrey para mí es muy significativo, porque yo de muy chica he ido a pescar con mi papá, entonces es algo que está como muy incorporado. Y poder tener contacto con ese pez, para mí es como muy natural. Claro. Y bueno, y otras cosas, ¿no? Ya sea la fauna, flora, todo lo que uno que por ahí anda por ahí, ¿viste? Es como que puede ver, digo, ¿no? Tener la posibilidad de ver un zorro, ¿entendés? O de ver otros animales que por ahí no se ven tanto. Pero si uno anda, tiene esa como posibilidad, ¿no? de hacerlo. Totalmente. Y además de esa particularidad, ¿qué otras encontramos en tus productos? En materiales, en realidad siempre es como un poco aprender para mí. Porque si bien yo venía haciendo trabajo de estampa, siempre más o menos manejaba los mismos materiales. Y ahora poder empezar a producir ropa te abre un poco más las posibilidades y también, bueno, probar también cómo funciona la estampa en esas telas, ¿no? Últimamente estaba trabajando con el plush, que es una tela que la verdad es que es muy suave al tacto y abrigada, bueno, y a su vez toma muy bien la estampa. Así que también es un poco probar, digamos, probar, aprender, es como que, pero creo que hay muchas más telas que todavía ni conozco y que tengo, ¿no?, posibilidad de poder también probar, digamos. Seguro, seguro. ¿Cómo va la vida con la costura? Un poco nos contabas que bueno, una base tenías de pequeña. Sí, sí. En realidad tengo como es lo que a mí me gusta, creo que en definitiva, es tomar nuevos desafíos, ¿no? Entonces, y la costura para mí, de chica, porque lo hacía y aprendí de ver a mi mamá coser, era también un desafío poder hacerme una prenda, ¿no? Y entonces como que volver a conectar con eso, que me lleva mucho a ese lugar, digo, donde para mí era un disfrute, y creo que hoy volver a tomarlo y volver a conectarme y obviamente seguir aprendiendo, porque uno tiene que seguir aprendiendo y cada vez que se pone un desafío, bueno, primero está la idea, pero después decís, bueno, ¿y ahora cómo la llevo a cabo? ¿No? Porque tiene que ver, después tenés que entrar en moldería, tenés que aprender otras cosas, ¿no? Es, por un lado, bueno, trabajar la tela, la estampa y después, bueno, cómo producís eso que tenés ganas de hacer. Así que para mí es
Aprendizaje. O sea, la costura todo el tiempo, porque no es solo, no es solo coser, sino también aprender sobre la herramienta, ¿no? Digo, y de la tela y cómo funciona la tela con esa herramienta. Viste que si no es la aguja, es otra y te cambia todo. Es como que. Y son todas esas cosas que, bueno, que en la práctica uno lo va incorporando. Vemos que tomás lo que haces como todo el tiempo activa, creativa, buscando que las cosas salgan bien, salgan lindas como vos querés que salgan, pero también que lo disfrutes. Sí, yo creo que eso es lo más importante, llegar como al punto de equilibrio en el desafío de poder hacer algo, de tener una idea, de decir, bueno, uno se imagina más o menos cómo quiere que quede, pero bueno, después hay que llegar a ese resultado. Y si bien en el medio hay frustraciones y un montón de cosas, ya sea con la máquina, ya sea con, no sé, le erré al corte. Bueno, es todo, yo digo, en definitiva, algo que decís, ah, bueno, para la próxima ya sé que... Y así es como que, bueno. Y sí, si es real que... Siempre como que trato de llegar como a eso que me imagino y a veces cuesta un poco más, pero bueno, el resultado creo que siempre en definitiva es positivo, ¿no? Más allá de los conflictos que puedan surgir en el medio. Siempre es positivo, ¿sí? ¿Y dónde encontramos tus productos, tus creaciones? Bueno, yo tengo un Instagram que se llama Tinte Patagónico y también tengo una tienda online. Y si no, acá en Playa Unión a veces hago showroom, o si no, también hay un showroom que se llama Mar Azul, que ahí también hay algunas cosas. Y si no, en Puerto Madryn hay un local que se llama Grandes de la Patagonia, que también ahí se pueden encontrar algunos productos. Muy bien, ¿de a poco vas extendiéndote? Sí, la idea es un poco, bueno, salir a mostrar también lo que uno hace, ¿no? Porque yo por ahí es como que estoy muy acá, me meto en el taller y digo, bueno, empiezo a hacer. Y después, bueno, hay que esto que yo hago lo tengo que mostrar en algún lado. Entonces, por ahí empezar a delegar eso y a poder poner las cosas que hago en otros espacios, me parece que es bueno para, nada, eso, para visibilizar, ¿no? Lo que uno hace. Seguro. Sí. ¿En qué punto crees que estás en tu emprendimiento? Yo por lo que me contás veo que esto, pero recién empieza. Sí. Me decís la verdad que recién. Sí, para mí también es como que es... Y aparte digo, se va transformando todo el tiempo también. Y yo siempre digo que a mí me gusta hacer cosas diferentes. Entonces, yo ahora estoy haciendo esto. Eso no significa que lo mantenga lo mismo durante mucho tiempo. Tal vez eso puede transformarse después y trabajar con otras cosas. Porque también un poco la idea es ir aprendiendo. Entonces digo, bueno, no me quiero quedar como limitada en ese sentido, sino poder abrir y empezar a trabajar también con otras cosas, ¿no? Otros materiales, otras técnicas, no sé. Es como que creo que... sí, estoy arrancando. Y va a ir mutando. Va a ir mutando, sí. Bien, yo creo bien, que sí. Bien. ¿Sueños que tengas con Tinte Patagónico? No sé. La verdad que ni idea, ¿no? No sé, hacer esto, que es lo que me gusta. Bien. Llevarlo con tranquilidad y con un disfrute. Y... hacer cosas diferentes, creo, en definitiva. Ese es mi sueño, poder tener nuevos desafíos, tal vez, y animarme, sobre todo, a hacer cosas distintas. El Centro Ambiental Patagónico de Investigación y Desarrollo Pesquero nace como una iniciativa de empresas pesqueras de Puerto Madryn para brindar soluciones ante la contaminación en el medio ambiente. En nuestra planta, alejada a unos 20 kilómetros del casco urbano para evitar los olores continuos propios de la actividad, regulamos la acumulación de residuos tratándolos para reducir su impacto ambiental.
En constante crecimiento y expansión, trabajamos bajo estrictas normas y controles periódicos en laboratorio. Somos una nueva alternativa. Apostamos a la mejora continua porque creemos que la inversión y la honestidad son los pilares para lograr un tratamiento responsable en compromiso con nuestra sociedad. CIMA, Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia. Trabajamos con compromiso y responsabilidad, generando oportunidades y empleo para el desarrollo sostenible de las comunidades de la región. Rausol Ambiental, Sociedad Anónima. Gestión de efluentes industriales pesqueros. Acompañando el desarrollo productivo de la mano del cuidado ambiental. Nuestra mejor decisión es invertir en el futuro. Trivium Packaging, tejos de aluminio desde Chubut hacia el mundo. Fabri, Sociedad Anónima, Ingeniería, Arquitectura, Construcciones y Montajes. EVEMPA 2023 con Nicolás Caridi, el presidente de Comodoro Conocimiento. Nicolás, bueno, gracias por recibirnos acá en el stand que han montado, presentes en esta muestra, la primera que vienen de EVEMPA, no sé si han estado en la vez anterior. Bueno, muchas gracias. Sí, es la primera vez que estamos desde Comodoro Conocimiento en este evento. Es importantísimo. Nosotros, el intendente Luque nos pidió estar presente porque entendemos de que la presencia de no solo de la agencia Comodoro Conocimiento, sino de muchas empresas y emprendedores que se nuclean en esta agencia, es fundamental para generar esta vinculación de negocios, ¿no? De poder, por un lado, mostrar qué servicios se pueden brindar con emprendedores de Comodoro y, a su vez, a la inversa, ¿no? Qué otros servicios que se brindan acá en la zona norte de la provincia podrían aplicarse allá a la zona sur. Creo que es fundamental este tipo de eventos para la vinculación empresarial. Contanos un poco de Comodoro Conocimiento, porque son un organismo público municipal, pero tienen un formato especial, digamos. Sí, es la Agencia de Desarrollo Productivo de Comodoro, pero que también la integra el sector privado. Forman parte del directorio tanto por un lado la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, pero también la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros del Golfo San Jorge y también el IAPG. De esa manera buscamos articular entre el sector público y privado, digamos, acciones que tienden a promover el desarrollo productivo. Trabajamos con emprendedores tanto de lo que tiene que ver con producción primaria de alimentos, con emprendedores a pequeña escala, pero también trabajamos con emprendimientos vinculados, por ejemplo, a la industria del conocimiento. Este stand que hemos armado acá en este evento tiene que ver justamente con uno de los proyectos vinculados a la industria del conocimiento, que es una industria más que buscamos impulsar desde Comodoro, que brinda servicios a la industria petrolera, pero que también puede brindar otro tipo de servicios y que entendemos que, digamos, abona al concepto de diversificación productiva, que es lo que, digamos, se necesita en una ciudad extractivista como la nuestra. Claro, porque asociamos siempre a Comodoro con el petróleo y con todas las actividades vinculadas al petróleo. Contanos un poco más este concepto, recién estabas empezando a desarrollar, de conocimiento. ¿A qué se apunta, básicamente? Bueno, muy vinculado a lo que es la ley de economía del conocimiento, la anterior ley de software, es brindar, a través de soluciones tecnológicas, servicios a industrias de distinta índole. Tanto a la industria petrolera como a distintos tipos de industria. Acá, por ejemplo, estamos exhibiendo equipamiento que hemos comprado en el marco de este programa. Por ejemplo, en un dron que hemos adquirido hace muy poco, que tiene capacidades de escaneo para estructuras y de crear el proyecto de gemelo digital. Un gemelo digital básicamente involucra el escaneo, la digitalización de una estructura, que puede ser desde un edificio, puede ser un cerro, puede ser cualquier tipo de estructura, digitalizarla, llevarla a una pantalla y que a partir de allí podamos controlar todo lo que sucede dentro de esa estructura. Podamos simular, por ejemplo, en el caso de un cerro, que estamos avanzando en el Cerro Chenque, justamente en la digitalización del Cerro Chenque, para poder detectar los movimientos de suelo, proyectar movimientos de suelo, el impacto del agua, del viento,
Entonces son soluciones tecnológicas que se brindan tanto a empresas como al municipio. Y lo más importante de esto es que si bien el equipamiento es lo que estamos adquiriendo, todo lo que son los servicios se hacen con empresas y empresarios de Comodoro, o sea que son empresas que ya están en, digamos, conocimiento que ya está en la zona, ¿no? Claro, te escuchaba y digo, qué desarrollo, qué importante, uno lo ve como algo alejado fuera de lo que es la órbita, casi te diría provincial y nacional, y sin embargo es toda gente, todo recurso humano, eso demuestra el valor que tenemos en la gente. La verdad que sí, todas las instituciones que aportan a esto, como te decía, la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, el CEMPAT, el CONICET también, estuvo también acá recién el director del CEMPAT, el INTI, con el que también trabaja, digamos, colaboramos en este tipo de cosas, creo que es lo más importante, ¿no? Y sobre todo destacar lo que vos decías, la cantidad de recursos humanos de alta calidad que tenemos. Entonces, este proyecto, digamos, es para impulsar eso, ¿no? El emprendedurismo desde el sector privado. Nicolás, déjame hacer hincapié en también la integración regional, ¿no? Porque ustedes presentes aquí en esta muestra en Madryn, pero también hubo presencia de Madryn en la muestra en Comodoro Rivadavia, que ustedes organizaron tiempo atrás. Me parece que ese es el camino, la señal también que se da de sinergia de trabajar en conjunto. Bueno, es que es clave, también es digamos, la directiva, la política que lleva adelante el intendente Luque, en el sentido de que ningún desarrollo productivo puede hacerse de manera aislado o pensarse únicamente de una manera de la zona sur, la cordillera o la zona norte. Poniendo el ejemplo de la transición energética o el tema del hidrógeno verde, que es un proyecto que nos interesa, le interesa al intendente llevar adelante, de ninguna manera puede pensarse que es un proyecto de Comodoro Rivadavia. Por ejemplo, en Comodoro tenemos, por ejemplo, una planta de hidrógeno verde y tenemos mucho desarrollo de industria petrolera, pero acá en Puerto Madryn ustedes tienen todo lo que es el desarrollo de parques eólicos y empresas con muchísima inversión y muchos años de trabajo. Entonces, tienen un puerto también específico vinculado a la industria. Entonces, parece que los proyectos productivos hay que pensarlos desde ese punto de vista, ¿no? Desde cómo puede aportar cada uno y no de manera aislada. Entonces, para eso, este tipo de eventos, tanto EVEMPA hoy como la Expo Industrial que se hace en Comodoro todos los años, sirven para vincularnos y tratar de sumar capacidades, ¿no? Bueno, ya que estamos, podemos cerrar un poco esta breve charla invitando, ya anunciando lo que va a ser la Expo Industrial de Comodoro en octubre. Sí, este año el 6, 7 y 8 de octubre vamos a estar llevando adelante la novena edición de la Expo Industrial. El año pasado, después de los años de pandemia que no se había podido hacer, la verdad que fue muy buena la repercusión que tuvo en la industria. Como hablábamos también recién, no solamente la industria petrolera estuvo presente, sino también la industria de servicios, que es muchísima y muy grande. Tenemos industrias vinculadas a empresas de salud, que también nos acompañan hoy acá, empresas vinculadas a desarrollos tecnológicos nuevos, emprendedores vinculados al cannabis medicinal. Tenemos infinidad de productos y de servicios que se pueden brindar, pero también invitar también a todos los emprendedores y empresas de la zona norte de la provincia, de Puerto Madryn, que quieran participar y ofrecer sus servicios, a que se contacten con nosotros, con Comodoro Conocimiento, para poder participar en esta expo en octubre. La charla que dimos recién es una charla basada en lo que es la inteligencia artificial. Es un poco para desmitificar este habilitador tecnológico de la industria 4.0 que por ahí genera tantos miedos, ¿sí? Y que las empresas, las industrias las ven un poco lejanas. Bueno, en este rol, esta charla, justamente construimos una red neuronal en vivo muy chiquitita. La entrenamos adelante de esa gente, de la gente, del público, la entrenamos con ellos y después le pedimos una predicción. Y el público hizo la predicción y se asombra con el resultado, ¿sí? Es otra forma de ser porque no contamos con los algoritmos. Muchas veces en la industria, en el comercio, no contamos con la información necesaria para poder construir los datos y transformarlos en información. Y la inteligencia artificial es una herramienta que viene a ayudarnos, viene a nuestra ayuda, a auxiliarnos, con otros mecanismos diferentes a los tradicionales, pero que, como bien mostramos recién en la charla, se encuentran muy, pero muy buenos resultados. Bueno, la idea es como que
De a poco también, no solo el público, no solo la gente, sino también las empresas empiecen a utilizar y a optimizar su trabajo, su crecimiento a través de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, totalmente. La inteligencia artificial es uno de los 11 habilitadores de la industria 4.0. Y es muy bueno este punto que vos decís, porque dentro de la unidad de transformación digital que tiene la CIMA acá en Mendoza, conjuntamente con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, ¿sí? Hay programas para que las empresas se inscriban, se anoten y que puedan llevar adelante un comportamiento, un entrenamiento y encontrar soluciones en este sentido, ¿sí? Así que yo celebro este vínculo, celebro estas nuevas posibilidades y celebro el interés por las empresas y las industrias de Madryn y de la región. Yo veo con mucho augurio que se puede llevar adelante muchas soluciones a raíz de estas tecnologías. Vemos también a la gente de la CIMA, a la gente de la Unidad de Transformación Digital, que tienen realmente mucho interés por esto, ponen mucho empeño. El programa de transformación digital realmente es impecable, tiene toda una fase que es totalmente gratuita para que las empresas se acerquen, así que me parece genial que las empresas se acerquen al CIMA, se inscriban, pregunten. De hecho, no, ya hay empresas, como vimos en el panel central, que estuvieron exponiendo los resultados que obtuvieron de todo este trabajo y realmente es maravilloso, así que bienvenido sea. Y celebramos esto, Paola, la verdad que muy, muy bueno. Bueno, ¿con qué te encontraste? La gente, ¿qué consultas te hicieron allí en la charla? Decías que ves con muy buen augurio, ¿no? ¿Con qué te encontraste? Me encontré primero con mucho interés, porque cuando la gente pregunta porque realmente se interesa, ¿sí? Y sobre todo preguntaban si el resultado obtenido era válido o no válido. Y eso es una pregunta muy, pero muy, muy importante, ¿no? Porque dependiendo de la necesidad, un valor obtenido como resultado puede llegar a ser válido o no. Y habrá que reconstruir o no la estrategia de la red neuronal en función de esas necesidades. Preguntaban también en qué se podía aplicar estas tecnologías. Si en sus empresas era posible incorporarlas, si era muy costoso, si era muy complejo, qué tipo de técnicos tienen que estar asociados. Así que me pareció realmente muy motivante, porque justamente la gente con estas consultas muestra el interés, ¿sí? Así que me parece realmente genial. Vi un grupo muy, pero muy pujante. En el panel, en Evenpa en general, las empresas acá en Chubut las veo muy, pero muy bien. Recorrimos a varias empresas, nos reunimos con muchas. Nada, la verdad que es para festejar. Es muy, muy, hay mucho, mucho por hacer y hay mucho interés para poder hacerlo. Así que es muy bueno. Una vez más, felicito a la CIMA, a la gente de la UTD, ¿no? Que ha llevado este emprendimiento adelante, este y tantos otros, ¿no? Así que nada, los invito a que se acerquen a ellos, los consulten y a las empresas, a las industrias, a los comercios, que se acerquen para iniciar un camino de transformación digital. Van a ver que es un grupo humano extraordinario, un grupo técnico muy probo y van a obtener resultados a corto plazo que a todos los va a satisfacer. Es para dar un salto a la industria y necesitamos dar este salto. Sabemos cómo hacerlo, nuestras empresas nos apoyan, nuestras empresas se suman, las cámaras como CIMA son muy pujantes, así que nada, adelante con esto porque es el camino. CIMA, Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia. Trabajamos con compromiso y responsabilidad, generando oportunidades y empleo para el desarrollo sostenible de las comunidades de la región. Nuestra mejor decisión es invertir en el futuro. Trivium Packaging,
espejos de aluminio desde Chubut hacia el mundo. Rausol Ambiental, Sociedad Anónima. Gestión de efluentes industriales pesqueros. Acompañando el desarrollo productivo de la mano del cuidado ambiental. Fabri, Sociedad Anónima. Ingeniería, arquitectura, construcciones y montajes. Aquí cerramos un nuevo valor agregado. Compartimos una muy linda historia como la que nos trajo Julia Cifuentes desde la localidad de Playa Unión y conocimos de qué se trata su emprendimiento Tinte Patagónico, que tal como ella misma lo menciona, acaba de comenzar. Y también disfrutamos parte de la gran cobertura que Canal 12 hizo durante la semana pasada en el EDEMPA con charlas con protagonistas, con quienes llegaron a compartir sus conocimientos aquí a la ciudad portuaria. Obviamente agradecemos a todos los productores, emprendedores y empresas que han confiado en esta edición 2023 de Valor Agregado. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa y que tengan un gran fin de semana.